Hola, muy buenas y sean bienvenidos a su espacio de salud en IMAS Televisión, al programa La Farmacia en Casa. Estamos en Manzanares, en la farmacia de María Elena Brazal, con María Elena, la titular, la farmacéutica. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos en nuestro programa y vamos a hablarle de los mareos en los viajes. Nos mareamos en los viajes porque el cerebro recibe una información que no sabe procesar. Le genera confusión la información que le llega de los ojos y la información que le llega del oído interno. Cuando andamos por la calle nos desplazamos y esa información sí la sabe coordinar. Sin embargo, cuando nos desplazamos en un coche, el cerebro sabe que estamos sentados pero que también nos movemos y esa descoordinación hace que nos mareemos. Los síntomas aparecen de forma progresiva, de menor a mayor. Primero un malestar difuso, la sensación de que molestan ciertos olores. Queremos abrir la ventanilla del coche, queremos respirar profundo. Luego aparecen las náuseas, la excesiva salivación. Hay personas que muestran un aumento de temperatura, hay otras que no, que muestran una disminución de temperatura. Por último, aparece las personas vomitan, aparecen ojeras, se produce somnolencia. ¿Y hay factores de riesgo o no? Sí, ya lo creo. En realidad todos somos susceptibles de presentar mareos en un medio de locomoción. Sin embargo, se sabe que las mujeres nos mareamos más que los hombres, sobre todo las embarazadas. También determinados olores, como el olor a gasolina, es un estímulo también para el mareo, ¿eh? Y María Elena, ¿hay consejos para evitar los mareos en los viajes? Sí, ya lo creo. Cuando estemos en un medio de transporte, hay que ponerse en mitad del vagón del tren o en mitad del autobús. Hay que ponerse al lado de la ventanilla. Si uno se encuentra mal, bajar el cristal. Evitar los perfumes intensos, no comer ni leer en el coche, no fumar. Y muchas veces cuando a lo mejor nos llevamos un caramelito a la boca y eso, ¿eso es recomendable o no? Bueno, si estás con malestar, si presentas náuseas, la verdad es que no es muy recomendable. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que tomar antihistamínicos de primera generación, una hora antes, ¿eh? Una hora antes. Los niños no lo pueden tomar si son menores de 2 años, se pueden tomar en forma de pastillas, se pueden tomar en forma de supositorios, en forma de líquidos e incluso en forma de chicles. Esa es la mejor manera de tratar pues estos mareos. Sí, tomarlos un ratito antes para que actúen a la hora de montarse en el coche o en el tren o en el avión. Y por último, María Elena, ¿hay remedios alternativos? Sí, hay remedios alternativos. Masticar o chupar jengibre para evitar las náuseas o también utilizar pulseras antimareos, que son muy efectivas. Y luego también en lo que a los mareos, ¿es igual, por ejemplo, marearnos en un coche, en el tren o en el avión, o es distinto? Bueno, el transporte las personas... Las personas manifiestan sus mareos en los medios de transporte de forma igual, o sea, una persona se marea igual con los mismos síntomas en un coche que en un avión. Lo que pasa es que en un avión está agravado por la sensación de miedo, ¿eh? En los barcos, claro, el barco se mueve y a lo mejor la sensación de náusea o de vómito es más acentuada, ¿eh? Pero los síntomas suelen ser muy parecidos. Y siempre debemos de actuar de la misma manera, ¿no? Sí, intentar cerrar los ojos, intentar permanecer quietos, ponerse una almohada detrás de la cabeza, buscar una postura cómoda, aspirar aire, si estamos en un coche, bajar la ventanilla. Bueno, pues María Elena, muchísimas gracias y como siempre ha sido todo un placer enorme. De nada, Roberto, hasta otra ocasión. Thank you.
te ha gustado este vídeo, suscríbete a nuestro canal.